Vas a comer, Aranta. Ya le está echando la sal a la niña también. Que se va a caer si le viene rezongando. Allá se miran las casas, raza, mira. Estuvo grande la tirada. ¿Me echas coca aquí, mija, por favor? ¿Qué onda, Aranza? ¿Qué rollo, Aranza? Chiquito, voy ya. Chaquete. Échale, échale, échale. Ahí está. Vamos, cabrón, trae señas a esas. Le dice Bris, pero no sé qué dice. ¿Les digo una cosa? Ay, perdón. No te cayó a ti. Sí, ah, perdón, Brenda, perdón. Tú estabas allá, mira dónde la aventé y todo está allá. Pero bueno, una salpiquita. ¿Qué pasó? Usted nomás gusta se sirve la coca para tirarla. No está buena, oiga. Falta en la casa. Sí, pero no está buena. Es que esta niña ya la, pues, como viene navegando a la otra. No te navegas. No sabe buena ya, sí. ¿Y luego para que la llevamos por? Pues, sí, pues, no. Pero... pero nada. Pero no puede tirarla aquí. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Oiga, espérese. ¿Y la sandía? Ah, de veras, ¿verdad? Sí, ahora sáquela, sáquela. Miren, ahí está un galón para llevármelo, para llenarlo. ¿Cuál? Hoy las mustias allá están platicando. Aquí quiero que platiquen ustedes. Ah, mira, el niño lleva muchos nopales. Anda, el niño se lleva muchos nopales, mira. Va bien cargado, chiquito. Ah, va su papá, ¿no? Ahí va su papá. ¿Qué es la sandía? ¿Quién la va a partir usted, no? Ellos llevan muchos nopales, ¿eh? Ellos sí llevan muchos, muchos nopales, mira, ya va. Dame el balón ese. No, ahí debe de poner la sandía, ¿no? ¿Dónde? Ahí el palo o cómo. No, yo no me siento porque si yo estoy cansada. Sí, es cierto. Tráele. La cabila. Tráela y pon la cazuela y la cuchara y abrázala. Abrázala. Abrázala y dámela. Ándale, ándale, si no, no te voy a dar, ¿eh? Es que te estorba la cazuela, Camila, no seas tonta. A ver, quítala. Hazla para allá la cazuela. Es así. Ahora sí, agárrala. Agárrala. Abrázala bien. Nomás le da vuelta, no puedes. Échala para acá. ¿Y no cómo se parte esta? Pues como sea. A ver si sale rojo, oiga. Oiga, que la ponemos, ¿dónde la ponemos? Ahí está una piedra, mira, más derecha.
Está verde, oiga. Hijos de la chica, me robaron. Toda verde y adentro. ¿Neta? Hijos de su pinche madre. No, hombre, está bien roja, aire. ¡Agarren la mitad! ¡Agarren la mitad! Anoche vi una... así que se la estaban haciendo así bien rica. No, pero pártela. No, déjela, pruebo primero yo esta vez, así no para no darle. ¿Esa para usted? No. No, pero ¿dónde está una piedra? Aquí está una piedra, mire, véngase. Es que estamos navegando porque queremos. Acá, mire. Ahí está la... ahí está la piedra aquí. Oiga, que aquellas... ¡ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo las veré cuando reciban. ¿De qué, oiga? ¿Sabe que qué vergüenza? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Dice? Sí. Qué mal de ellas. Oiga, que siguen cuando les mandan cosas, qué vergüenza. Sí, ¿verdad? Qué vergüenza que nos están dando. Qué vergüenza que nos están dando. Entonces, creo que nunca han comido sandía en el monte, yo creo. No, oiga. Y es tan rico que... no, es que... ahí, pártame una ancha ahí. A mí casi la sandía no me gusta, ¿eh? Así como la partió. Uh-huh. ¿A usted casi no? No, yo así de frutas, no. Y a mí me encanta. Si oye las mustias aquellas, pero cuando les manden cosas no les voy a dar nada para que ya sepan. No les dé. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es mustia? No, avanza tú, Camila. Quítate, ya vete de aquí. Oiga, ¿que les da vergüenza? No. Sí, que ya no, qué vergüenza. No, ay, qué vergüenza. ¿De qué? No sé eso. A ver, ¿de qué? ¿Cómo sé de qué están diciendo? ¿De qué hablan? No es cierto, estamos hablando de Briseida. ¿Del tatuaje del novio? ¿Qué? ¿Le andas descubriendo, va? No, lo que dicen. Briseida, ¿ven sandía, mija? ¡Qué vergüenza! Pues que van a salir en los videos. Y la va a ver el, lo que trae. Pero pues, ¿no se quita? Sí. Ay, me picaron. ¿Pero del video? Me alborotaron con el sol. Ay. Los piojos. Está para abrir. No, ¿para qué le llevas? Va a decir qué vergüenza. ¿Qué? Dile, ay no, qué vergüenza. Por eso no me tatuó. Esta para mí. Se tatuó, ¿verdad? Con pluma. No, si sí, sí la agarró bien. Nada. Te la lancha. Aranza, ándale. Acá hay más, mija, ¿eh? Sí, pero... ¿no crees que está muy buena la pinche sandía? Se les andaba secando los güeyes. Ay, es que está bien grande esto. Pues para ti. Ahí hay otra. De por sí que me están diciendo gorda. Pártala. Mm. No, es que no quiero. ¿Quién te digo? ¿Qué dijiste una vez? Ya me resbala. Así mero, ahora también es igual. ¿Se puede hacer caso? No, te va a traumar. Se me regala, pues. Está desabrida. Nomás apúrenle, porque si no, su mamá la va a dejar sin sandía. No, ya no quiero. Le está echando luego otro pedazo. No. Esto se lo va a agarrar y, ay, no, qué vergüenza. Ay, no, qué vergüenza, pero déjeme la acabo. Este ya se acomodó, mire. ¿Eh? En el solecito para que te broncees. Había traído chilito, oiga, y unos limoncitos. Ah, mira. Y unos platos. Y unos tenedores, pa. Con la manota no, así con el tenedor. Y... es que yo me la como bien a gusto, ¿sabes por qué? Porque nosotros sembramos sandías. Y pues allá la cuarta en la playa. O sea, le damos playa allá, donde las siembras. Y luego de allá en una piedra. Así la quebras con la mano, allá no hay cuchillo. Y come, come. Puro corazoncito. Porque como hay sandías, pues que te vas a andar comiendo la tecata. Usted tampoco se come la tecata, oiga. Mira, se está comiendo la tecata, mire. Es que está desabrida.
No sabes coger una sandía usted. Y eso que siembra. Qué vergüenza. Qué pena. Oiga, dice un comentario. Ahí, lo leí anoche. Uh-huh. El señor Remy regresó con la señora Los Anillos. Porque la señora Los Anillos le coquetea al señor Remy. Que yo le coqueteo, dice. No me coquetea la señora, sí, porque andate ahí de mal. Es que la gente se pone mal pensada. ¿Ella le dice así? ¿Cómo es? Pero porque tiene un tip en el ojo. Le... Sí, pues es que tengo que aclarar, porque si no la gente luego está ahí pensando mal. Es que la señora le hace. No, ya no. Algún pretendiente que tenga yo ahí van a decir, no, pues entonces no, porque le hace así. Tarisca. Tarisca, ni que fuera burra. Tarisca se dice. ¿Cómo? Visca, con arisca. No, tarisca tiene esa palabra. Arisca es una y arisca es otra. Ah, perdóneme, es que yo soy de rancho. Ahí estoy platicando, ya te acabaste la estrella. Vamos, cabrón, ya se enojó. Ahí le queda la otra mitad. No, esa la voy a llevar para guardarla. Pues se la puede llevar, pero no está muy buena, ¿eh? Pero... ¿Un agua sandía? En agua sandía, todo rollo. Porque ya no vas a ver agua de lama, de la pinche esa, donde guarda el agua. No. Compartan, raza, compartan. Compartan, porque comparte de parte sería con la mayor parte. Se lo está diciendo una lideresa de acá, del conejo. Ay, no, qué vergüenza. Pues sí, qué vergüenza, porque era el vecino de ahí de Juan Leonel, el del taxi que pasó. Pero bueno, ese no me va a dar de comer mañana ni pasar. Ah, ¿era el qué? ¿El vecino? ¿El que pasó el taxista? Sí. Ah, pero ese que tiene. No, de ahí de al lado el papá del beige para acá. Ah, beige para acá. Pues bueno, señoras y señores, vámonos a pelar los nopales porque se hace tarde. Son para la cena. Con huevito, vamos a echarnos con huevito, ¿eh? Con huevito, estarán buenos con huevito. Es que yo no soy fan de los nopales, ¿eh? Nomás que la señora dijo, ¿qué voy a comer ahora? Dije, los nopales. Y mi mamá ahí dejó el celular. Ah, de veras. Allá lo la visera lo agarró. Por eso se lo cuido, ¿no? No, hoy sí, pero no te metas al Face. No te metas al Face porque ahí tomás miras cosas que no debes de ver. ¿Pero qué? A ver, ¿cómo qué cosas? Pues que mamacita y que la chingada. Unos regalos. Oigan, otra calor lanzado aquí. Unos regalos que me mandan. Ah, no, está diciendo que no te metas al mío. No, al de usted que me voy a andar metiendo. Está de brinca y le hace como Camila. Oye, le digo, está como raza a la gente que me ve. ¿No le hayan un parecido a la señora de los anillos con chicotes? Mira. No, se parece un poco con gorra. Con gorra. Pero cabo no. ¿Qué le pasa, chicuetes? ¿Fue bien famoso también? Mira, no lo conozco. ¿No lo vieron? ¿En video? No. Yo sí. ¿Usted lo conoció? Se hicieron la boda, ¿no? Sí, ese. ¿Ya ven? Ella sí miró. Es que así tiene celular. Ay, amado. Sí, qué bueno que dice, porque alguien le quiere mandar el... Ah, entonces que no le manden, porque ya tiene. Miren los nopales ahí, están bonitos. De arribota. Hijo, ¿eso dónde andábamos, raza? Mira, ¿dónde andábamos, mira? De los anillos, mira, hasta allá vive, mira. Doña Pelos, le dice la gente. Mucha gente llevada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué vergüenza. Ay, no, qué vergüenza. Y luego le echo otro pedacito de sandía. No, ya no. ¿Por qué dijeron qué vergüenza, niñas? No, estábamos diciendo
vergüenza. Ahí viene un taxi, lo me paso yo por la... Ajá. Y lo... ¡Ay, qué vergüenza! Es cierto, no nah. Se aunque sea, no aunque sea alguien conocido, no tiene nada. Cuando yo saque las cosas que manden de allá, les voy a decir... ¡Ay, no, no agarren! ¡Qué vergüenza! Vamos, cabrón. Hoy la chicote, dos. Ah, no, ya es tres esa. Sí, porque ustedes dos. ¿Verdad que yo soy la dos? No, ay, disculpen, se nos fue la chocotita. ¿Cómo? No, chicotita. La chicotita. Chicotita. Si sí, la gente le ha puesto ahí Doña Chicota, ¿sí lo ha visto? Los tres, sí, ahí estoy viendo unos mensajes. Estos nopales yo quería ahorita, pensé que no iba a hallar y mire, si había muchos allá arriba. Están bonitos ahí. Mujer de poca fe. Sí. No, no, ahorita ya le voy a pasar al pinche vidrio para que no vea clarito para allá porque se va a querer bajar. No, ya no me bajes. Ah. No, lo que quiero es llegar. A pisar esos nopales y a meterle más. Llegar y acostarme un rato, ando desde las 6 de la mañana levantada. ¿Desde las 6 de la mañana? ¿Y eso por qué? Ah, no, desde las 4. ¿Por qué? Era porque no había agua y nada más alcanzó a llenar una tina. Ajá. Me levanté a lavar la tina y luego la puse a llenar y me recostaba y no me acordaba de que no me voy a tirar el agua. Y ese rato me estaba quedando dormida, no, dije mejor me levanto para a ver qué hago. No, no hice nada, nomás doblé mi ropa que la di ayer y luego ya recogí mi cobertor de la cama y ya me puse y hice un huevo porque yo voy a almorzar, como si un huevo estrellado. ¿Y le hizo a las niñas también? No. No, pues es que habíamos quedado que se iba a quedar Briseida y se iba a dar a la Camila y a la Danza. Y yo sí, yo dije, no, yo no me voy sin almorzar, voy a guisar un huevo. Le dije a la Brenda, ¿tú no vas a guisar? No. O sea que Chicotita también ya estaba despierto también. Ya. ¿A qué hora te levantaste, Brenda? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Miren nomás, ¿dónde andamos, raza? ¿Dónde andamos por acá? Y aquí venden los cohetes. ¿Dónde están más baratos que allá en Durango, yo pienso? Exacto. En la madre, pasamos un puente feo. Miren nomás, miren nomás. Aquí fue donde venimos a la leña, ¿verdad, Iván? Sí, oiga. Con la amiga aquella. Que no puede decir el nombre. No, no puedo decir el nombre porque anoche vi un comentario. Por la culpa de esa culana, el changuito de juego ya. Vamos, cabrón. Oiga, le digo a... Bueno, yo pienso que tuvo que ver algo Leonela con ella porque... ¿Por qué había pique ahí? O sea... Sí, ya se conocían y casi no se saludaba, mamá. No. Ya se conocían, trabajaron juntos. Ay, me dijo Leonela cuando yo le platiqué de ella. Me dijo, ay, a mí me cae de gorda la güey esa. Ah, entonces... Pero no le digo por qué. No, no. Es que yo pienso que anduvieron. No, dice que porque... se hacía pendeja ahí en la maquila. ¿Ah? Ahí tengo una espina acá. Y que una vez se cayó, quién sé qué, que... ¿Se cayó quién? La Goya, ahí en la maquila. Y que... ¿Cómo estuvo? Total que dijo, no, me caí de gorda. Yo no sé, pero me caí bien gorda porque la güey es bien habladora. Porque... Bueno, yo no sé, pero la cosa que ya no se... O sea, que no se hablaban. Y se conocían con Leo. Y entonces cuando uno se conoce en algún trabajo con alguien, lo saluda. Bueno, a menos que es... Bueno, digo que hayan sido peleados o algo. No sé, pero... Pues así está la cosa. A mí me dijo, ay, no me cae bien gorda esa vieja, pero gorda. Pues déjeme decirme que a mí no me caía tan gorda, voy a ver, no sé. Buena onda, joya. Nomás desde que le echó el aceite, valió madre. Sí, desde ahí. Le di más recio porque si no, no sube. No, tengo que bajar a pucharla. ¿Se acuerda? Ahí no subía. Sí. Miren, raza, ya lleva para su agua de sandía. Pues ni modo de dejarla ahí. ¿Cómo le iba a dejar ahí? No, sí, no, no, yo no estoy diciendo eso. Nomás la cuela la agua para que no vaya a echarle con el lama. No. Ay, ya me pasé, ¿verdad? Está en la
la misma, ya ahí dele. ¿Dónde voy? Vaya, como pasear acá por la ciudad. Por el centro. No, por el centro, raza. No, es que no haya como que la traiga acá para no ir caminando. No, las calles del centro. Del centro del conejo. Por las calles de Chihuahua. Es la canción. Mira, ahí se venden esos terrenos. Mira. Ahí viene el terreno, va. Vamos a preguntarle cuánto, cuánto nomás valen. Así nomás. Okay. Nomás de mentiritas vamos a preguntar cuánto valen. Así nomás de mentiritas vamos a preguntar cuánto vale. Ay, 18. ¿Aquí es el conejo? Sí. No, aquí es Colonias del Refugio. Colonias del Refugio, ese qué. ¿Por qué siempre ponen los números y no contestan, me oiga? Ni modo que no conteste porque es un número desconocido. Pero pues a un desconocido le va a comprar el terreno. Bueno, sí. Hablamos de un ejemplo. Un ejemplazo. El número marcado no está disponible. Bueno. En el abril y el de la Lupita. Burra, les estoy hablando. Llegamos a la casa. Al rato en vivo vamos a preparar los nopalones. Llegamos, díganle adiós a la gente, adiós. ¡Adiós!